Estamos de regreso en el MOOC sobre herramientas de análisis estratégico. Como recordarán, en el módulo 1 lo que nos centramos fue básicamente en las tres herramientas, pero en sus aspectos teóricos. A partir de ahora, módulo 2, módulo 3 y módulo 4, nos vamos a centrar en los aspectos de los casos prácticos, casos de aplicación que servirán para ejemplificar lo que ya vimos. En este módulo 2, que se va a dividir básicamente en dos partes, lo que vamos a hacer es mirar las etapas del DOFA, ¿sí? Y para esto vamos a utilizar el caso de aplicación de la industria aérea, aeronáutica civil en Colombia. Con esto lo que vamos a mirar es que se va a dividir básicamente en 5 etapas. Etapa 1. Búsqueda en medios de comunicación y revisión bibliográfica sobre la empresa a analizar. Etapa 2. Análisis de la empresa a estudiar, identificando sus factores y características para el DOFA. Etapa 3. Creación de la matriz estratégica. Cruce de fortalezas con oportunidades, debilidades con oportunidades, fortalezas con amenazas y debilidades con amenazas. Etapa 4. Transformación de debilidades en fortalezas, amenazas en oportunidades y pareo entre fortalezas y oportunidades. Etapa 5. Revisión y evaluación de las estrategias finales a poner en marcha con grupos de interés por si es requerido reformular o refinarlas. Comencemos con la etapa 1, que es la base de nuestro análisis. Con ello queremos recopilar información básica de la empresa y esto lo hacemos a través de fuentes secundarias de bibliografía, en donde vamos a encontrar historia de la empresa, su influencia en nuestra sociedad, aspectos relacionados con el servicio que presta a los grupos de interés y a sus grupos accionarios, su aceptación en el público, etc. Y esto lo vamos a hacer a través de recopilación de información, por ejemplo, en periódicos o revistas, en perfiles de la industria misma, en páginas web de la misma empresa y, por supuesto, algunos trabajos especializados que se hagan sobre esa empresa. Tener recopilada toda esa información te va a ser mucho más fácil para analizar la empresa como un todo y hacer los análisis posteriores que se requieren. Dibujemos dos líneas perpendiculares. Como te enseñé en la lección 1 del módulo anterior, cada casilla pertenecerá a una parte del DOFA y cada característica o factor que identifiques de cada sección, enuméralo así. Las debilidades son características desventajosas frente a tus competidores. En nuestro caso, identifica factores como D1, los destinos internacionales directos son limitados. D6, percepción de satisfacción de los clientes en declive. D9, las fluctuaciones de las acciones en bolsa han generado incertidumbre y mala reputación entre accionistas y potenciales inversionistas. Las oportunidades son factores del entorno que pueden motivar ventajas para tu organización. Identifica factores como O1, acceso a capital de la banca nacional e internacional. O2, es referente de otras aerolíneas para concretar alianzas. O3, ampliación de beneficios con su programa de viajero frecuente. Las fortalezas son características ventajosas frente a tus competidores. Identifica factores como F1. Son líderes en el mercado nacional en la industria de transporte aéreo de pasajeros. F2. La mayor participación del mercado en rutas nacionales. F3. Las alianzas estratégicas con otras aerolíneas o a través de consorcios son muchas y muy sólidas. Las amenazas son factores del entorno que pueden representar desventajas para la empresa. Identifica factores como A1, esquema de aerolíneas de bajo costo. A2, limitado uso de tarjetas con marcas compartidas. A3, entrada de nuevos competidores regionales y mundiales. Esto te ayudará para las próximas etapas, por ejemplo, de hacer la matriz estratégica o también convertir las debilidades y amenazas en fortalezas y oportunidades e incluso te va a ayudar a replantear esas estrategias. Entonces, con esto pues damos por terminado esta etapa.